Sumida, lo que hemos venido a presentar hoy es el resultado que sale o que emana de las elecciones del día 27 en forma de mandato democrático, de mandato legítimo, de mandato ciudadano, para poder empezar un camino, un proceso que en esta fase de transición es una legislatura, por decirlo así, excepcional y que debe conducirnos a un nuevo, digamos, digamos, Estado, a una nueva situación de Estado. Es decir, Cataluña avanza hacia la condición de Estado. Y, por lo tanto, esto es el resultado del compromiso electoral que asumimos unos y otros durante la campaña y por el cual, además, nos presentamos de forma excepcional a estas elecciones excepcionales para hacer un periodo excepcional de transición hacia la condición de un Estado. Bien, pues lo que hoy hemos entrado por registro los grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de la candidatura de Unidad Popular es una declaración para constatar el mandato que interpretamos nos dieron las elecciones del pasado 27 de septiembre, que por un lado se trata de poner en marcha un proceso hacia un Estado independiente y por otro lado un proceso constituyente no subordinado al ritmo y al conjunto del Estado español. Nosotros entendemos que son dos planteamientos que se dan fuerza mutuamente. Creemos que no es posible un proceso constituyente como desea la mayoría de nuestra sociedad sin desconectar del Estado, es decir, manteniéndonos en el marco legislativo político del Estado español. De la misma forma que creemos que no es posible un proceso independentista que no esté sustentado pues, por esta voluntad mayoritaria de redefinirnos como sociedad, de poner en marcha este proceso constituyente.